murió. No, Cassandra, no. Por favor, no pienses en eso. No pongas ese triste recuerdo entre nosotros, por favor. Yo estoy hablando de olvidar. Yo estoy hablando de perdonar. Yo estoy hablando de comenzar de nuevo. No, no, no podré. Hay demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Dime cuáles. Al menos dame la alternativa de enmendarlas. No podrás. Sin hablar del pasado, yo le hice una promesa a Manrique. Si yo puedo disponer de mi vida, se la dedicaré a él. Yo defiendo aquí a la señora Cassandra de Contreras. Y usted está citado aquí como testigo por parte de la acusación. Y usted, al referirse a mí defendida y decir que estuvo con el occiso en el momento del hecho, la está inculpando. Quiere decir que se está oponiendo a mi tesis, que dice que mi defendida jamás pudo llegar hasta ese lugar. Así que estamos en terrenos distintos. Pero usted y yo nos conocemos, Calunga. No es la primera vez que nos vemos. Y yo sé muchas cosas de usted que serán antecedentes muy interesantes en este tribunal. Señor juez, coincidimos, en cierta forma, en una temporada que yo pasé allá en la costa, a la cual Cassandra también acudió para pasar unos días de reposo. Mejor dicho, no es que acudió, sino que la llevaron en contra de su voluntad. ¿Y quién la llevó? Su supuesto marido, señor juez. Ya Ignacio había fallecido. Entonces su hermano Luis David tomó su lugar. Se hizo pasar por él y forzó a Cassandra a llevarla hasta ese lugar donde ella había pasado su luna de miel. Un lugar horrible, que ella detestaba además porque le traía oscuros recuerdos. ¿Serían los recuerdos de su crimen, doctor Alonso? No precisamente, doctor Carrión, sino más bien la desilusión terrible de un adolescente que comprobaba que la noche de bodas su marido no la amaba y se había casado con ella solamente por interés. Motivación más que suficiente para tomar venganza causándole la muerte. Usted está opinando. Ruego a los señores letrados que se abstengan de establecer diálogo. Ya tendrán oportunidad de expresar sus juicios cuando les toque el turno. Doctor, continúe, por favor. En esa ocasión, señor juez, mi defendida estuvo a punto de perder la vida dos veces. La primera, por una extraña equivocación, que al montar un caballo aparentemente manso, como se había pedido, respetando su estado de gravidez, montó un caballo casi salvaje que la lanzó en el sitio, en un accidente que pudo costar graves consecuencias. ¿Y quién es el culpable de ese error, señor juez? ¡Calunga! Y la segunda vez ya no puede confundirse con un accidente, porque este hombre fue sorprendido en la habitación de Cassandra con un arma blanca en la mano. ¿Y con qué propósito? Por supuesto que es lógico, es evidente, pero ¿quién lo mandó? Y yo pregunto al testigo que conteste inmediatamente, ¿quién lo mandó? He observado que el colega de la defensa tiene la maña o la táctica de atacar a los testigos con el fin de desorientarlos y que estos se pongan a la defensiva. El doctor Alonso ha señalado los hechos ocurridos y creo que es conveniente que se aclaren. Pero estos pueden ser hechos casuales o simplemente malinterpretados. Bueno, por lo mismo se le ha dado al testigo la oportunidad de que aclare sobre ellos lo que juzgue necesario. Disculpe, señor juez. Sí, diga. Pero no estimo razonable que un testigo de la acusación sea tomado como presunto asesino en potencia. Si el señor intentó algo contra la vida de la acusada, ¿por qué no se le denunció entonces ante las autoridades competentes? Bueno, ahora nos vamos a enterar de las circunstancias del caso, doctor Olivera. Yo le ruego a los magistrados de la acusación que por favor se sienten y que no interfieran
en el interrogatorio. Usted era un servidor del señor Ignacio Contreras, ¿no es cierto? Sí. Él le pagaba a usted. Usted ya estaba acostumbrado a obedecer sus órdenes, ¿no es así? Sí, sí. ¿Y también a obedecer a su hermano? Al morir el señor Ignacio, ¿no quedó usted al servicio de Luis David? Quiere decir que le ofreces a Manrique el aliciente de tu amor a cambio de tu libertad. ¿Es eso lo que me quieres decir? No deberías hablarme en esa forma. Tú, Manrique, no lo amas. No lo amas. Hay sentimientos mucho mejores que el amor. Eso no es cierto, Cassandra. Eso no es cierto, sí, y tú lo sabes. Sí, la ternura, la gratitud, el respeto. Nada de eso vale, Cassandra. Nada de eso vale ante la hermosura de ver una mirada tuya, ante el estremecimiento de un roce contigo. Nada de eso vale nada ante un beso apasionado que nos hace hervir la sangre. Yo no sé a qué has venido tú aquí. No sé por qué me estás hablando de esa forma, ni también no lo sé. Es mi última alternativa. Antes de presentarte en el juicio a declarar en mi contra, ¿no? Para destruirme. Cassandra, yo te amo, créeme. Ya tú sabes lo que yo voy a hacer con mi vida, si quedo libre. Quiere decir que ya no hay otra oportunidad para nosotros. No la hay. Usted no quería venir a declarar, Calunga. ¿Por qué? Que yo... Primero se brindó y después intentó retractarse. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues... ¿Alguien lo intimidó? ¿Hay alguien que teme que usted lo comprometa? No. ¿Y entonces por qué está atemorizado? Porque usted tiene miedo ahora. Sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Y a qué le teme? ¿A quién teme? Bueno, yo... ¿A quién teme? A la sombra. ¿Y quién es la sombra? Eso no puedo decírselo. Eso yo no puedo decírselo. ¿Hablaba contigo? No sé exactamente. Es que todo es tan confuso. Mañana va a prestar declaración en el juicio. Me acusará a Randú. No temas, princesa. Confía en el Char. El testigo mantuvo su declaración de que era la acusada, la mujer que estaba con su hijo cuando fue asesinado. Ese testimonio es válido para que la condenen, doctor, porque si la vieron entrar allí, pues no pudo ser otra la asesina, ¿verdad? De todos modos, yo no estoy muy seguro con ese hombre. Lo noto vacilante, como temeroso de algo. Y hay que reconocer que el doctor Alonso está llevando una defensa muy hábilmente. En una forma agresiva, diría yo, violenta. Pues respóndale de la misma forma, doctor Olivera. Para eso lo he nombrado mi acusador privado. Bien, bien. Trataré, señora. Lo que pasa es que han surgido... algunas cosas con las que yo no contaba.
Por cierto, doctor, yo estoy muy preocupada con lo del otro asunto. Le diré por qué. Porque es que eso salió en los diarios. Yo pensé que no se iban a meter conmigo. Perdón, disculpe. Señora Herminia, acaba de llegar esto para usted.